Pablo, Sí. hoy tenemos cuántos días desde este acto de la liberación? ¿Hace cuántos días? Hace 8 días, Ocho fue el días. 31. El 31 de diciembre, ok. Hicimos liberación, ok. Te estoy grabando, ok. Cuéntame de ese día para acá, ¿qué cambio positivo tú has tenido? ¿Qué buenos Wow. positivos? Bueno, bastantes cosas. He comenzado a tener más ganas de estudiar, más ganas de obedecer a mi papá. Antes, cuando mi papá me gritaba o se molestaba conmigo, yo me quedaba paralizado. No, mi mente se quedaba en blanco, no podía pensar en nada. Y bueno, desde ese día, cuando mi papá se molesta o me grita, tengo la capacidad de responderle tranquilo, sereno, sin levantar la voz también. Y él también me ha dicho que me ve más tranquilo. El otro día comencé a sentirme más activo, me comencé a sentir con más ganas de vivir. Mis índices también bajaron, se estaban normalizando, han bajado bastante también. Ayudo más en la casa, colaboro, lavo los platos, limpio la casa, cuido más a mis perros, estoy más pendiente de ellos. La mente, pensamientos, todo controlado. Sí, tranquilo. Por ejemplo, antes, yo jugaba fútbol. Y a veces no iba mucho a los encuentros cuerpo a cuerpo porque me da miedo que me pase algo o me golpee. Pero ya también he perdido ese miedo, ya no me da miedo. Voy, entro, o sea, siempre tranquilo, o sea, sin ir a la mala. Pero ya no me da miedo. Gloria a Jesucristo, hermano. Así, amén. Amén. Gloria al Señor que te liberó. Te liberó todo eso. Ya. Un momentico, hermano. Ya. Dime, Mireya. También me he sentido más tranquilo. Antes me ponía tenso muy rápido, me frustraba muy rápido y ahora estoy más relajado, más en paz. Oh, qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, ¿no? Dice que los índices de la lectura de diabetes, tú ha bajado ya, ha bajado más. Estamos más controlado. Sí, ha bajado bastante. Por ejemplo, antes del 31 mis índices podrían ser de 400, 500 y eso es bien alto. Y bueno, después de eso han bajado a 200, 300, a veces sale 120, 150, que o sea, es bastante lo que ha bajado, pero lo normal sería 70. En una persona, lo normal es 70. Sí, ok, gloria a Dios por eso. O sea, a medida que pasan los días, se está estabilizando más eso, está bajando más eso. Sí, baja y o sea, sube un poco y baja y más o menos se mantiene ahí, en el medio. Ok. Entonces, tú te inyectabas, creo, insulina, de Sí. insulina. ¿Cuántos Sí, días? me ponía 5 veces diaria, pero son dos tipos, una lenta y una rápida. La rápida es antes de cada comida, 3 veces al día y la lente es cada 12 horas, en la mañana y en la noche. Entonces, yo me ponía en la mañana la lenta, 58 unidades, y de la rápida depende de cuánto me salga. Por ejemplo, me estaba poniendo, hasta antes de la liberación, me ponía 15, 14, porque me salía 400, 500. Igual en el almuerzo también más o menos me salía por ahí. Y en la cena también, en lo que es la rápida. Y ya la lenta otra vez 58 unidades. Y ahora me sigo poniendo 58 unidades de la lenta porque eso es un efecto no solo para que te mantengan todo el día. Y de la rápida sí me estoy poniendo, me ha bajado
A veces 10 unidades, 12 unidades, 11 unidades. Así, tres veces al día. Bajando, ok. Gloria por eso, o sea que no, bien magnífico. Ahí va, como te expliqué, fuera de cámara, de que el cuerpo se va, después se va, porque los entes espirituales que estaban ahí se fueron muchos, si no se fueron todos, pues vamos a hacer otro escaneo ahora. Pero el mismo cuerpo se va autosanando, porque lo que estaba ahí, lo que causaba, se ha ido. Entonces, por toda la médula. Ok, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Vamos a orar de nuevo para ver entonces. Sé que Cristo empezó la obra en ustedes y la termina, ¿no? Y me alegra que ya tus actividades ya. O sea, ya haces actividades normales. Antes no podías hacer tantas actividades normales, ¿no? Ya sí, ya actúas. O sea, ya actúas. Porque estás. Ya puedes hacerlo. Sí. Y este video se hace para que la gente, otra gente tenga esperanza ya, que hay mucha gente del mundo entero, mucha gente del mundo entero que tiene ese problema de la diabetes. Sí, es la enfermedad más famosa hoy en día. Sí. Es raro encontrar jóvenes con eso, pero sí los hay, en el caso tuyo, que ahí siempre se llama la gente de edad, pero sabemos que esto es origen espiritual. Amén. Por eso, ¿eh? A medida que tú te preocupes más de la lectura de la diabetes, te olvides más de eso, más rápido el cuerpo, más rápido te vas sanando. Y más rápido te quita, porque eso también te está afectando. ¿Quién está ahí? En el nombre de Jesús, responda. ¿Quién está todavía ahí? ¿Quién eres tú? ¿Estás en miedo? ¿Eres miedo? Nombre de Jesús, responda. ¿Quién está todavía ahí? Así que tu trabajo se acabó con este hombre. Jesucristo, mi Señor, lo perdonó con su sangre preciosa. Así que te vas de él para siempre, ¿ok? ¿Está claro? Fuera él. Te va todo enseguida, ¿ok? No dejes nada de este hombre ni enfermedad en el nombre de Jesucristo. Te vas todos los demonios de él que están ahí, no saben en la médula. Te vas todo. Fuera de él para siempre en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Para siempre. Este hombre queda sano también ya, sano. En el nombre de Jesucristo. Fuera de él. Fuera. Totalmente, ¿ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Fuera para siempre. En el nombre de Jesucristo. Los expulso de ahí de raíz. Los desarraigo en el nombre de Jesús. Los expulso de ahí. Y los envío para dentro del abismo a todos ustedes, demonios, en el nombre de Jesús. Me calibre ahora y sano. En el nombre de Cristo Jesús. Todo fuera de ahí. El trabajo de ustedes se acabó en este joven. Todos. Todos en este hombre. Todo, incluso los más demonios, traumas, de miedo, pánico, terror, de la pelea. Todos. Diabetes, enfermedad. Todos. Para siempre, en el nombre de Jesús. Me calibre y sano ahora. También las brujerías. Todo. Todas las brujerías que echaron a esa casa, también todos quedan canceladas en el nombre de Jesús. Me calibre ahora. Todos los demonios que pasaron en parte de papá, de masonería, demonios de masonería,
Dan te vas de ahí para siempre, en nombre de Jesucristo. Tienes que ir de hombre para siempre. Cancelo en el nombre de Jesucristo los pactos que hizo papá de masonería. Todos esos pactos que hizo el papá le cayeron a este joven. Todos esos pactos de masonería, pactos demoníacos diabólicos, quedaron totalmente anulados. Hay un pacto de sangre, que es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que el pacto es superior a esos pactos y es todopoderoso. El pacto que vale en esta vida de esta persona es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú lo saben bien. Así que esos pactos quedaron totalmente anulados. Así que sean todos estos para siempre. Todos. Suéltenlo en nombre de Jesucristo. Están de la boca. Le pone mueca. También te va a dar el nombre de Jesús para siempre. Para siempre, en el nombre de Jesucristo. Todos. Enfermedad, también te va a dar enfermedad a este hombre. Todos, son todos a este hombre. Son todos. Son todos. En el nombre de Jesucristo. Son todos que se van. Son todos que se van de él. Todos son todos. Nada se queda en él. No tiene derecho legal, no tiene un permiso legal, ninguna autoridad. Esto me ha sido rescatado, ha sido justificado por la sangre de Jesucristo. Yo no tengo ninguna justificación sobre este hombre. Demonio, Satanás, te has derrotado tú. Demonio, mentira, te han derrotado. Eso usted lo derrotó en la cruz del Calvario. No tiene nada que hacer en este hombre. Esto me pertenece al reino de las tinieblas. Esto me pertenece al reino de Jesucristo, al reino de la luz, al reino de Dios. Usted no puede habitar el reino de la luz ahora. Tiene que irse este hombre para siempre, en el nombre de Jesús. Todos. La fornicación. Todos. Peleas. Todos en este hombre, en el nombre de Jesucristo. Todos. Suelten su cuerpo. Sus hombros. Su espalda. Fuera de él. Su corazón. Todo el mundo que trae un corazón en este hombre, soledad, tristeza, melancolía, rencor, todo sale en todo el nombre de Jesucristo. Ira, demonio, violencia. Violencia también te va a traer violencia enseguida, en nombre de Jesús. Violencia, fuera también de él. Fuera violencia. En nombre de Jesús, fuera violencia. Para siempre. Para siempre. Diabetes para siempre. Insulina para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Fuera de ahí. Te declaro libre y sano. En el nombre de Jesucristo. Eres sano en el nombre de Jesús. Ok, hermano. Ahora su hermano. ¿Y Pablo? ¿Estás sano, Pablo? Amén, Libre y sano está, okay. Amén. ¿Tuviste alguna experiencia? ¿Perdón? ¿Tuviste alguna experiencia ahora? No, ya no como la primera vez. La primera vez sí me comenzó a temblar todo el cuerpo, me comenzó a doler los músculos. Me reía solo. ¿Y ahora? ¿Tuviste alguna mínima? ¿No te acuerdas? Ahora, cuando estaba con los ojos cerrados, se me vino la imagen de un caballo, o sea, la cara de un caballo. Cuando estaba hablando del miedo, y bueno, lo único que recuerdo con un caballo es que cuando era chiquito, estábamos en Cusco con mi papá, y él estaba caminando y yo estaba encima de un caballo, paseando. Tendría que 3, 4, 5 años. Y no sé qué pasa con el caballo que estábamos pasando al costado de un risco. Y se sacude el caballo y me bota. Y mi papá va corriendo y me agarra antes de que me caiga por el risco. Ese fue sueño, fue verdad. No, no, eso sí fue verdad.
Ok, bien. Bien, de hecho ahí te entraron demonios de miedo, de muerte, de todo ahí ya. Ahora viste el caballo en visión, viste el caballo, ¿no? Sí, vi la cara de un caballo. Ok, cierra los ojos para ver si se fue o se quedó. Ahora bien, ese caballo se quedó, se fue o se quitó. Se quitó o se quedó. ¿Cómo? ¿Tú qué viste la cara de caballo y qué pasó con la cara de caballo ahora? ¿Desapareció o qué pasó? Sí, se desapareció. Cierra los ojos para ver, de nuevo. Si tú hay demonios por ahí relacionados con el caballo ese. De hecho, fue un trauma. Demonios. Váyanse este hombre. Fuera de ahí. Todo espíritu maligno relacionado con el caballo se van de para siempre en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, terror. Fuera miedo. Fuera pánico. Fuera temblor. Fuera muerte. Fuera de él. Todos ustedes. En el nombre de Jesús. Fuera de él. Desocúpenlo. Todos. Todos. Miedo. Fuera de ahí. No vuelvas a entrar más a este hombre, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. No vuelvan a entrar más a este hombre. Este hombre es libre. Le pertenece a Jesucristo, hombre sacerdote de Jesús de Nazaret. Ok, abro los ojos. ¿Cómo te fue ahora? Bien, no vi nada. Tranquilo. Está libre. Sí. ¿Qué tienes aquí dibujado? Ah, es el dibujo del polo, una piña. Ok, está bien. Ok. Ok, hermano. Estás libre y sano, ok. Amén, hermano. No te dejes creer ahora del asunto, porque te pones a esperar de la lectura esa, vas a parar a ver si bajó o no bajó. Eso hace parte de la duda ya. Ya, hermano. De no creer. Siente mejor ya, me mucho mejor, ¿no? Sí, más bien me está dando bastantes ganas de bostezar. Están todos saliendo, ¿ok? Está libre, ¿ok? Están todos ¿Está saliendo ahí, bien? ¿ok? Yo salí mucho por el bostezo. Estás libre. Bien, hermano. Ya ves que bostezas, están saliendo demonios, ¿ok? Sí, quedan por ahí perdidos. Porque la orden se le dio ya y ya el trabajo de ellos se acabó en ti. También. Y la orden viene de parte del Señor Jesucristo, de arriba a los cielos. Y sé que como todo el mundo la obedecemos. ¿Qué, hermano? Amén, hermano. Vale, gracias a Jesucristo, mi Rey. Es tu Gracias, misericordia, es Jesucristo, tu mi gracia, rey. Dios mío. Nosotros fuimos tantas cosas pasadas en el Amén. pasado, tantas cosas hemos hecho, Dios mío. Pero tu gracia nos perdona, nos quita, Dios mío. Nos limpia. Amén. Gracias por liberar a este mundo, Señor. Gracias, Sí, Señor. Jesús. Amén. Amén, mi rey. Aleluya, aleluya.